Yo agradezco la oportunidad que me dan en colaborar con este nuevo proyecto que es tan interesante, tan original y que sin duda es todo un reto en el ámbito informativo en México, que es muy competido. La colaboración que haré con este medio, que me han pedido muy gentilmente y que con mucho gusto hago, es dar una opinión sobre temas de actualidad de la fuente religiosa, temas que tengan que ver con la Iglesia Católica en el mundo o con la Iglesia Católica en México. Es un tema que sí requiere una especialización, una información constante de lo que está aconteciendo. Yo trabajé 15 años al frente de comunicación social de la arquidiócesis y pues eso me da las tablas, creo yo, indispensables para poder dar una opinión y también poder orientar en este ámbito que hoy por día se ha hecho muy interesante para la opinión pública, saber qué pasa en la iglesia, tener una visión no complaciente, yo también quisiera que fuera crítica, en la iglesia nos hace mucha falta la autocrítica, y pretendo ir por esa línea de análisis y crítica en relación a la Iglesia Católica o en cuestiones de fe, no solo de la Iglesia Católica. Porque es un medio que se abre a la pluralidad, es un medio que incluso por eso me invitan a mí, concretamente como sacerdote católico que soy, hablando de la Iglesia Católica, entre tantas otras cosas que se van a abrir en este medio, rompiendo también algunos tabúes, ¿no? Y entonces a mí me pareció una propuesta muy interesante, abierta a lo que a mí hace tiempo me gustaría haber hecho en algún medio. Por ahí hubo algunas oportunidades, pero no vi esta libertad que me han abierto y ahora acepto con mucho gusto. En México, a diferencia, por ejemplo, de Italia, Estados Unidos, España, hay expertos en temas de iglesia. Incluso les llaman vaticanistas, aquellos que se ocupan de las cuestiones de iglesia en Roma, sobre todo. En México no tenemos. Hay gente, sí, que tiene una capacidad interesante, un seguimiento interesante del ámbito religioso, pero sí, me parece que tenemos una gran carencia en nuestro país sobre un análisis serio, incluso, repito, autocrítico de lo que acontece, y esa es la razón por la que me integro con mucho gusto a este proyecto. Pues un tema que ahorita justamente agobia a la Iglesia Católica, que es el tema de la pederastia, los abusos sexuales que han acontecido de sacerdotes con menores de edad, que ha sido una bomba este informe en Estados Unidos, este informe del ex nuncio Viganò acusando al Papa también de no hacer lo suficiente para acabar con este mal. Entonces, pues yo tomo un tema candente, un tema que está ahorita en la opinión pública, que es muy polémico y pretendo hacerlo de manera crítica, de manera pues lo más objetiva posible. La crítica común es que no ha sido suficiente y a mí me parece que lo que falta también es un cambio de mentalidad, de cultura dentro de la misma iglesia, que tenía como norma pues tapar lo más posible este tipo de situaciones, no hacerlas públicas, y hoy se ha descubierto que evitar ese escándalo público lo ha hecho peor todavía y por supuesto no se ha defendido de manera adecuada a quienes han estado expuestos a este tipo de crímenes. Y entonces sí, hay una gran presión, justa, adecuada me parece, y que por supuesto se puede hacer más. No olvidemos que lo más difícil siempre es cambiar la mentalidad, ¿no? Y cambiando mentalidad se cambian las actitudes, se cambia la manera de hacer las cosas, pero eso siempre lleva tiempo. Hay que reconocer que el cambio de mentalidad no se da de un día para otro, sino siempre lleva tiempo, y además también ahí hace falta la presión pública para caer en cuenta de lo que se debe hacer y asumirlo con seriedad. Me parece que es un medio que, en medio de tantos otros que hay en México, y por cierto unos bastante buenos profesionales, quiere dar una visión más fresca, una visión más cercana, sobre todo al público joven, y ha mostrado una apertura que a mí me ha sorprendido y que creo yo que esto será parte del éxito que va a tener. Es un medio que es fresco, que es abierto, que es plural, que es cercano, y por lo tanto yo invito a que se acerquen a conocernos, a leer, a la parte también visual de las redes. Creo que se llevará una grata sorpresa y verán que se puede hacer cosas distintas, mejorar las que ya existen, y sin duda se llevarán una grata sorpresa. La columna será semanal y estamos en miras también a hacer una videocolumna, pero por lo pronto la columna escrita saldrá semanalmente.
simplemente pues darle la bienvenida a este medio. Yo creo que tienen gente muy capacitada, empezando por el director, por quien, el fundador, por quienes aquí colaboran ustedes. Creo yo que esa va a ser la base del éxito que tendrá este medio. Y pues bienvenidos todos los que nos quieran seguir, y también pues que Dios los bendiga a todos.